Hoy vengo a hacer este globo en 3D con de Snip Art con productos Cadenscraft. Vamos a probar los nuevo el Createx, que son tres componentes diferentes para conseguir unos oxidados súper chulos, ¿vale? Así que lo primero que voy a hacer es montar el globo. Luego lo voy a pintar con la Antique Powder en color Yesil, el 703, y luego oxidaremos. Así que no me enrollo más y empezamos. Voy a pintarlo, como os he dicho, con la Antique Powder, ¿vale? La 703. Bien, una vez seco, voy a utilizar primero la pintura, ¿vale? Que si la utilizamos húmeda, o sea, cuanto más húmeda, mejor agarrará los polvos. Con lo cual lo voy a ir haciendo por partes. Thank you.
Y ahora lo dejamos secar. Ahora con estas flores de 49 al marker le voy a poner simplemente aquí un montaje y listo. Voy a ir pegando con la cola block como a mí me guste. Y así lo dejaría yo, ¿vale? Es simplemente una decoración para el globo, ¿vale? Luego en la foto yo creo que veréis mejor las ramitas porque ahora se me mueven. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, le dais al like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!